don't you? You like action games? You've been playing Super Mario Sunshine, haven't you? Oh, so you've played Super Smash Bros. Melee before. Intruder alert! Intruder alert! You have breached the perimeter of Red's lab! I'm just kidding. I'm a maintenance robot, not security. So, what's this thing? That, my dear Philistine, is an orarium. In addition, you're showing the rotation of the planets. It locks and unlocks all the doors in this room. How are you? Be good. Otra referencia es más para los conocedores de Nintendo, ya que se trata del juego Adventure of Lolo para la NES, juego creado por nada más y nada menos que Satoru Iwata. Solo vean cómo el villano del juego se lleva a la damisela en apuros con una escena exactamente igual, si incluso se mete en esa clase de burbuja. Your friend, he'll understand. Are you coming? Plumbers don't just go diving down strange pipes all willy-nilly. That'd be ridiculous. No, this one you'll have to do alone. Somewhere. Don't you recognize me? It's a me, Mario! Uncle Mario? Yeah.
Je peux régler ça toute seule. Final round. Fight! Blaster. Clown Cruiser. Thank you.
vamos ahora con este juegón, Undertale, en donde si somos buenos inspectores podemos encontrar referencias ocultas a juegos de Nintendo, tales como esta habitación final de Frisk, que es una clara referencia a la habitación de Ness de Earthbound. Del mismo modo, podemos percatarnos de que Papyrus posee los símbolos de los Starmen de Earthbound. Este Memory Head es una referencia a Gygax de Earthbound. Y la pantalla de créditos de Undertale es la misma pantalla de créditos de Mother 3. En general, Undertale es una inspiración de Earthbound, con referencias que le rinden tributo por todos lados. Recordemos que su creador Toby Fox, antes de hacer Undertale, creó un hack ROM de Earthbound llamado Halloween Hack, de donde extrajo varias cosillas para Undertale. El complejo videojuego Cuphead posee una referencia que tal vez pueda ser bien conocida por los más expertos en este mundillo, pero una referencia de tal nivel no podía faltar. Nos referimos a la referencia de este temazo, es un completo tributo a Super Mario World. Ahora vamos con Henry Stickmin, juego creado por los mismos que dieron vida a Among Us. Este juego trae consigo una cantidad impresionante de referencias a sagas de Nintendo como Mario, Zelda, Metroid, Pokémon, Animal Crossing, entre más. Veamos algunas de las más llamativas. En esta pantalla de selección, lo primero que podemos ver es un Metroide. Justo debajo de él podemos ver una Pokébola que se encuentra entre medio de un champiñón de Super Mario, que es el honguito que nos hace extremadamente gigantes, y nos hace arrasar con todo, tal y como sucedió en New Super Mario Bros. DS y Super Mario 3D World. Vemos también una Jiggy, que es una pieza de rompecabezas que pertenece a Banjo-Kazooie. Luego, si miramos más a la derecha de nuestra pantalla, podemos notar ese hermoso cuadro en donde aparecen dos hermosos Goombas, referenciando al nivel Tiny Hugs Island de Super Mario 64. Y justo abajito del cuadro podemos ver referencias a juegos de Zelda. Primero vemos la Ocarina del Tiempo que utiliza Link en Zelda Ocarina of Time. A su derecha vemos la Batuta de los Vientos que pertenece a Zelda de Wind Waker. Y finalmente vemos la flauta terrenal que utiliza Link en Zelda Spirit Tracks. Ah, a la izquierda de la pantalla podemos notar a... ¿Luigi? En otro menú de selección del juego podemos encontrarnos con una referencia a los caparazones verdes. Del mismo modo vemos la referencia a la caja de ítems al azar que nos entrega un objeto en Mario Kart. Nuestro personaje puede hacerse invisible gracias a un Boo e incluso utilizar la super hoja Tanuki para salir volando y aterrizar con estilo. Las referencias son tantas que ya no es asombrarse encontrarnos con ítems como las cajas musicales de Mario 3 o el uso de Super Mario Metal. Un So Long King Bowser no viene nada mal, ¿no? Pues bien, esta es la referencia gráfica más clara a Mario 64, ingresando a un cuadro y entrando al mismísimo nivel de Bowser.